Saludamos a la invitada de honor en esta inauguración de una clínica, bueno, de lo más moderno y que, bueno, ya estar aquí ya uno se siente bien. Imagínate cuando después de los tratamientos vamos a preguntarle a Arancha del Sol, la invitada de lujo, que está aquí en Marbella, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, muy bien. Bueno, y además, qué maravilla. Es que no me deja. ¿Qué de televisiones tenéis en Marbella, no? ¿O son distintos programas y es la misma televisión? Son diferentes programas, diferentes televisiones también. Qué bien. ¿Qué te ha parecido la clínica? He visto que has visitado, ¿no? Pues a tu llegada te ha acompañado para ver las instalaciones. ¿Qué sí, te ha parecido? Pues la verdad es que es una maravilla, porque es una clínica sin aspecto de clínica, ¿no? Que yo creo que es un poco lo innovador que hace Zurich con este nuevo concepto. Y además que abarca como todo lo que abarca la cirugía estética, tanto la cirugía invasiva como la no invasiva y todo tipo de aparatología. ¿Qué opinas? Pues que de la mujer cada día, ¿no? Intentemos pues envejecer más tarde. Eres asidua también a hacer tratamientos y lo que haga falta por sentirse joven. Bueno, esto yo creo que es desde el principio de los tiempos. Ya Cleopatra hacía todo lo posible, ¿no? Para mantenerse más joven. Yo creo que forma parte ya no solamente de las mujeres, cada vez más de los hombres. Y yo creo que siempre está bien, hay que cuidarse. Y lo más importante es cuidarte también por dentro, porque al final eso se refleja por fuera, ¿no? Si además nos ayuda la tecnología que ha avanzado una barbaridad y hay todo tipo de aparatología y de nuevas técnicas que te permiten cada vez verte mejor y si es posible cumplir un poquito más despacio, pues mucho mejor, ¿no? Arancha, sí, vemos que tú te cuidas porque estás perfecta y además haces deporte y cuidas siempre la línea, ¿no? No solamente es hacerse también un tratamiento de una limpieza de cara, también cuidarse por dentro, Arancha. Yo creo que es importantísima, la nutrición es muy importante, llevar una dieta equilibrada y luego hay tantísima información a nuestro alcance que yo creo que cada vez todos estamos más concienciados de que hay que cuidarse y la imagen es importante. Cuéntame un poquito de tu vida profesional, que bueno, también tiene muchos seguidores aquí en Marbella, que te quiere, hay muchas personas que te quieren muchísimo, Arancha, y bueno, pues me gustaría también de saber un poquito cómo va tu vida profesional. Te hemos visto, no sé si tú no te acordarás de mí, pero sí que estuvimos en Estepona con esta placa tan bonita que le entregaron a tu marido y fue un acto muy emotivo, muy bonito. Y bueno, ¿cómo va tu vida profesional? Pues muy bien, tengo en proyecto un programa de televisión también, que de momento tampoco puedo contaros demasiado, porque ya sabéis cómo va esto de la tele, que va lento y a veces no llega nunca, o sea que, pero bueno, ahí estamos, la verdad es que estoy muy ilusionada y es un medio en el que me encuentro cómoda, que me ha traído grandes satisfacciones y me encantaría volver a hacer televisión. ¿Te quedarás en Marbella un tiempo? ¿Tienes que viajar? Pues me vuelvo a casa. Llevo un tiempo viviendo en Córdoba y mañana volveré a casa. Pero vamos, como estamos cerquita, vengo continuamente. Pues muchísimas gracias por atendernos y que bueno, que sigas cuidándote y estés tan divina. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hablamos con don Fernando Ramos y el que nos va a definir divinamente esta clínica Zurich, que son muchas, y que hoy aquí en esta inauguración, que bueno, tenemos la imagen, bueno, la imagen, la invitada de honor, Arancha del Sol, que ha sido muy cordial con los medios, y sí que nos gustaría ya conocer la parte más interna, ¿no?, de Zurich, ¿no?, de lo que hacéis, dónde están vuestras clínicas. Bueno, las clínicas Zurich se encuentran ahora mismo en 11 ciudades de toda España, con previsión de abrir más de 40 en toda la Unión Europea en los próximos años. Para nosotros, Marbella es, sin lugar a dudas, un enclave
importantísimo en materia de clínica estética para lanzar además un concepto novedoso que no existe en el mercado de la cirugía y de la medicina estética, que es el concepto de unir la moda, la tendencia con el concepto de la medicina estética todo junto, donde el paciente no sea paciente sino un cliente que se sienta querido, mimado y donde pueda disfrutar de lujo asequible, que es en definitiva lo que nosotros queremos trasladar a nuestros clientes y en muchos casos amigos. Y yo pienso, digo, con todo lo que hay de todo, ¿no? En todos los consejos, en todos los sectores, ¿no? Hay tanto, digo, hacer algo, ¿no? Que sea diferente, ¿no? En el concepto, en todo, ¿no? Eso me imagino que habéis hecho un estudio, ¿no? Y he pensado que Marbella, había apostado por Marbella. Precisamente por eso, porque creemos que no solo la medicina estética es innovación, donde nosotros somos líderes, sino que además para nosotros el modelo de clínica que queremos implantar, queremos que se aleje de ese modelo de bata blanca clásico y tradicional a un modelo mucho más de tendencia, mucho más de innovación, de investigación, donde el paciente se sienta realmente atendido y donde mejore fácilmente su imagen y su autoestima y todo lo demás. Hoy por hoy hay ya también ya casi más hombres, ¿no? Que bueno, pues apuestan por estar bien. No, antes era como la mujer y el hombre pues era como que, oye, qué vergüenza, ¿no? A ir a un centro estético a estar bello, ¿no? Con eso que el hombre y el oso, cuanto más hermoso, ese ya se ha terminado, ese concepto se ha terminado. Efectivamente, poco a poco se van acercando a las clínicas para entrar en esta dinámica de la medicina, de la mejora, de estar mejor, efectivamente, algo que la mujer, digamos, que lo tiene de naturaleza. El hombre poco a poco empieza a entrar en el mismo modelo y a cuidarnos, a darnos cuenta de lo importante que es estar bien y hacerlo de la mejor manera posible. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros.